Hoy tengo un experimento, una sorpresita. Hice 5 videos de la feria, pero esta vez no vengo a hacer un video para mí. Acá, por ejemplo, estamos en la plena calle. Esta es la calle que la cortan. Esto como la mesa de Mirta, ahora hay que comer hablando, es un bajón. No. Yo siento que estoy en la calle Florida. Sí. Microcentro. Es el Florida hippie igual. El Florida hippie, es buena esa. Bueno, hoy tengo un experimento, una sorpresita, porque es una nueva versión de Sueños de Ruta en colaboración con gente random. Gente linda. Entonces, ahora estamos en Villa Las Rosas, tras la sierra, en este momento en un montecito. Miren acá, a ver si a alguno les suena. Casa Oniria. Casa Oniria es... Allá está, vamos a aclarar lo de siempre, el motorhome con el que estamos viajando en esta gira de entrevistas por Tras la Sierra, que ya van 2, pero van a ser más, van a ser unas cuantas. El motorhome es de Nico y me está llevando de viaje a hacer entrevistas. Yo no lo conocía, pero se copó y estamos haciendo gira de entrevistas. Pero bueno, volviendo acá a Casa Oniria, llegaste. Casa Oniria es la casa de Marisa. Marisa vive en Tras la Sierra, Las Rosas. Se vino acá hace un tiempito. Yo hice una entrevista con ella en donde conté un poquito de su historia, de su vida. Mostré su casa, su lugar. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a salir a conocer Villa Las Rosas, a que me muestre, no lo turístico, sino que me muestre lo que ella hace en un día normal. Hoy es sábado. Lo que ella haría un sábado, dónde iría a pasear. Por dónde se mueve, para mostrarnos un poco también la vida del pueblo, ¿no? Bueno, acá estamos llegando a la casa Oniria. Vamos a dejar el motorhome, va a quedar acá. Nos vamos a quedar acá seguramente hoy a la noche y vamos a ir en el auto de Marisa a hacer el recorrido. Ya nos estamos presentando. Dale, dale. ¿Qué tal, Marisa? Hola, Facu. Gracias una vez más por coparte. A ver, que vengas. Regando la huerta antes de salir. Uh-huh. Esta es la huerta ciruja. ¿Está? Este es tu orgullo. Es mi orgullo cirujiril. Contame por qué la huerta ciruja. Porque la huerta ciruja es... como la reutilización de las verduras que te vienen con un poquito de raíz, las pones en la tierra y aquí está el resultado. Es impresionante. Y sacás cada vez que necesitas y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Hermoso, encima está hermoso todo. Está hermoso, nunca sacar así una planta de raíz y dejarla, sino cortarte las hojitas y te armás tu ensalada. Excelente, la otra vez que filmamos el video... estaban todas, no habían crecido, pero ahora está la prueba, el que vio el video anterior o el que quiere ir a verlo. Acá está. Y bueno, esta es tu casa, ¿no? Sí. Y de Leo. Sí. Que vamos ahí con Leo también a pasear. Vamos a ver si aparece Leo. Los personajes. Tenemos Marisa, tenemos Leo, que no sé, todavía no apareció. Tenemos Nico, que está allá. Vamos a presentar a todos los personajes, que nos va a hacer de camarógrafo. Y bueno, el que quiera conocer acá tu... Acá está Leo. ¿Se puede filmar, Leo? ¿Puede salir? Listo, listo. Buenísimo, excelente. Bueno, y esta es la casa de Leo y de Marisa, que el que quiere conocer este hermoso espacio, puede ir al video que hicimos. Lo dejo en la descripción. Pero hoy la historia es otra cosa. La historia es irnos a pasear. Primer destino, ¿dónde vamos? Vamos a la plaza. A la plaza. A comprar verdura para después a la noche hacer un guiso de lentejas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos. Dale, vamos. Vamos allá. Bueno, nos vamos de Casa Oniria. Ahí baja Leo a cerrar la tranquera. ¿Hace cuánto por acá, Marisa? ¿Hace cuánto que vivimos? Sí. En agosto, el 30 de agosto, van a ser 2 años. Esa. ¿Y?
felices. ¿Bien aterrizados? Muy bien, sí. Mi lugar en el mundo, la verdad que estoy feliz. Qué bueno. ¿Y fue una inserción, digamos, fácil, rápida? Sí, la verdad que fue muy rápido. Para mí, por lo menos, no sé para Leo, para mí fue muy rápido. Tenía muchas ganas de vivir acá. El lugar me encanta, la gente me encanta cómo se vive. Me encanta la onda, aunque hay una cosa que por ahí... Yo voy a mirar para adelante. ¿Vos mirá para adelante? Mirá, por favor. Porque además, miren lo que es esta salida. Yo la verdad que soy medio cruel, porque estoy haciendo preguntas... No, yo te puedo hablar, pero si te miro a vos, nos caemos... Esto es una... Es cemento, como una huella que le hicieron, me imagino, porque se debe poner bravo en la época de lluvia. Sí. Es como entrar a la fosa, claro. Cuando te cambia de aceite. Claro. Bueno, lo que te decía es que una de las... de los atractivos más grandes que tenía venía tras la sierra era la onda social, ¿no? De tener gente afín, gente que vibrara algo parecido a nosotros. Y esa parte no es tan sencilla, porque si bien hay mucha gente que vibra igual que nosotros, somos todos bastante solitarios, nos incluimos nosotros, ¿eh? Como que nos cuesta mucho armar situaciones para salir o juntarnos con otra gente. O sea, el vecino más cerca, ¿a cuánto lo tiene? Y a dos lomas, no sé. Hay que ver. Acá, por ejemplo, acá bajamos y acá subís otra rampa similar a la que acabamos de bajar y ahí está mi vecina amiga Alejandra. Claro. Pero, ¿y al pueblo que tenemos? ¿15 minutos, 20 minutos? No, menos. Menos. Pero es un movimiento. Es un movimiento. Pero bueno, se da muy bien todo el tema de lo que son las compras comunitarias. Hay como mucha organización vecinal para comprar legumbres en mayor, verdura. Si alguien tiene algo, ponele, hay grupos, ¿no? Entonces, si alguien tiene un mandarino que está rebosante de mandarinas, avisan el grupo, vendo mandarina orgánica baratísima. Ese tipo de cosas que funciona re bien. Che, ¿te puedo mostrar una cosita? Sí. Justo ahí es mi acupuntor. Vos que querías cosas de la realidad, medicina china. Acupuntura es el de las agujas. Sí. Hace de muchas cosas, porque a veces que ahí no figura la acupuntura, pero yo me trato con él. Así que acá tenemos el de las agujas. El que sana a Marisa. Y este es un estacionamiento, debería mostrarlo, pero porque. ¿Para qué me mostrás un estacionamiento? Porque es una locura la cantidad de autos que hay. Hay que venir con paciencia a la Feria de las Rosas. O sea, si venís un fin de semana largo, hay mucha gente. O en verano hay claro. Mucha gente. Pero durante el año está más tranquilo. No hay más lugar, le dijo, mira. Porque estamos yendo a la Feria de las Rosas y es un quilombo, la verdad. Hay tráfico, hay autos y siempre decimos como, bueno, el monte cordobés es la tranquilidad. Pero ahora... Esta es la excepción. Esta es la excepción. Así que para allá vamos. Dale. No. Bueno, me encanta porque yo ya hice 5 videos de la feria, pero esta vez no vengo a hacer un video para mí. Venimos a hacer un, sí. Un paseo juntos. 5, o sea, Marisa tiene un canal de YouTube, sí. Lindo canal de YouTube, y tiene 5 videos de la feria. O sea, esto para vos es un clásico. Esto para mí es venir a disfrutar, lo cual es distinto que cuando vengo a filmar, pero venir con vos a comer algo y todo me parece... Otro programa. Esto es enorme. O sea, acá podemos. Sí. No sé por dónde arrancamos o lo que a vos te represente. ¿Querés que vayamos a buscar para comer o cómo? Yo estoy para comer alguna cosita. ¿Hay cosas veganas acá? Yo soy vegano. Hay para todos los públicos. Hay para todos los públicos. Bueno, metemos en el. ¿Metemos en el mar? Yo siento que estoy en la calle Florida. Sí. Microcentro.
Es el Florida Hippie igual. El Florida Hippie, es buena esa. Mira, ellos seguro. Buenas, ¿cómo están? ¿Lo conocen? Sí, cómo no. ¿Viste? Claro, lo que pasa es que está camuflado. Está camuflado, no, pero venimos. No, ¿por qué camuflado? Porque estás con los Santiago 2. Ayer estaba reviendo el video de Copina. Ah, el video de Copina. Qué bueno, así con la mamá, con la mamá. Bueno, acá, bueno. ¿Tiene sectores la feria? ¿Tiene sectores de tipo de...? Es artesanía y al fondo la parte gastronómica. Bueno, vamos para la parte gastronómica. Gracias. Chau. Después vamos a ver si compramos un cuadernito o algo, a mí que me gusta mucho el escribir. Pero primero vamos a llenar la panza. Este sería el centro de la plaza, ¿no? Este es el centro, sí. Villa Las Rosas. Estamos en otoño, las rosas no están. Las rosas no están en su esplendor y hay que entender que esto es fin de semana largo. No está siempre tan lleno. Claro, claro. Porque eso es lindo de saber, que las rosas durante todo el año, la plaza está, los artesanos están, pero no hay tanta aglomeración. Esto es yo tengo un poquito de ansiedad ya, como agarrar la gente y digo. Sí, es mucho, ¿eh? Sí. Es mucho, pero no es todo el año así. Claro. Hay para todos los gustos acá, de todo. Todos los rubros sabidos y por haber. Porque para qué le das poco. Acá hay unos autitos sin madera, son increíbles. ¿Cómo estás? Hola. Y mucha música. ¿Eso está sonando ahora? Música en vivo. Ah, no, me muero muerto. Ahí está sonando Charly García. En unos vientos increíbles. Esto como la mesa de Mirta, ahora hay que comer hablando, es un bajón. No. Y además me tenés que interrumpir mucho. Disfrutemos. Si la mesa de Mirta. Disfrutemos. Yo sabes que tengo siempre la tentación de comer con la mano. Pero... Dale, vos mandale, mandale. Sí. Vamos a hacer el anti-Mirta. Ah, sí. Lo primero que... Vamos a ser gauchos. Yo te relevo, vos comés y yo hablo, y cada... porque si no, no puedo comer, viejo. Pero una cosa que me contaba Marisa que me gustó mucho es que esto es un plato no descartable, tenedor, y la gente confía en que después lo vas a devolver. A nadie se le ocurre llevarse un plato ajeno.
Aunque este me vendría muy bien para el motorhome porque no se rompe, pero nada, no vamos a... Paco. No. Esto, vos sabes que también acá en Las Rosas, cuando se llena de flores en primavera, a nadie se le ocurre cortar las flores y llevárselas a su casa. Qué loco. Y alguna vez pasó, y se, pero se lo escracharon en las redes, claro, de un turista que se le había ocurrido, claro, cortar flores y llevárselas. Y eso es hermoso también. Como que se va respetando el conjunto de gente, hace que las cosas sucedan. Claro. La plata la dejamos, había un botecito donde pagamos el plato, 4.500 pesos, me parece un precioso para un plato vegano, sí, falafel, un montón de cositas, y la dejás en un botecito, y nada, nadie te controla. Y si pusiste, es 4.500, y tenés que llevarte el vuelto, podés revisar ahí y sacar, claro, lo que... Vos te administrás. Y que una parte de la sociedad todavía funciona así, es lindo. Es lindo. Bueno, buen provecho. Provecho. Vamos a probar. Y un día común y corriente, digamos, de lunes, de martes, esta plaza está vacía. Vacía totalmente. Sí. Y de hecho ayer hubo plaza y yo pasé a la noche y no había nadie. Claro. O sea, no había ni puestos, ni vallas, ni nada. Era como un día común. Y de repente se arma este hormiguero terrible. Es una fiesta, Facu. Es una fiesta. Yo a veces me pongo medio rezongón, la gente me dice, no, pero que trae todo. Pero bueno. Yo le vengo escapando a la ciudad también, a la acumulación de gente. ¿Ustedes de dónde? ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde eras? Nosotros somos de Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires. Viví 9 años en Corrientes, en un campito. Y hace casi 2 años que vivimos acá, en... Y estaban, digamos, en la ciudad antes del campito. Sí, pleno Buenos Aires, Caballito, vida a bicicleta y subte. Claro, otra historia. Una necesidad de vivir cerca de la naturaleza. Yo tenía en la terraza de Buenos Aires una huerta hecha con bidones de agua de 6 litros. Claro, que cortás y... Cortaba los bidones y hacía, plantaba lechugas, acelgas, tenía una super huerta allá en la terraza. Y ahí, digamos, empezó el sueño de emigrar. Sí, cuando empezó el sueño de emigrar, ahí arrancamos en la casa en Buenos Aires, con la huerta, con el compost. Leo hizo con tachos de pintura una compostera. Tipo el de 20 litros. Claro, vas poniendo uno sobre otro y con lombrices y todo. O sea, siempre fuimos medio ciruja de juntar cosas de la calle. En la ciudad hay muchas cosas en la calle. Es acá, una maravilla, acá no hay tanto. No, es como escasea. Acá no hay tanto, estamos todos buscando. A la pesca. Y... todos cirujas a la pesca de un palet. No. Pero pará, en la ciudad yo tenía un grupo en ese momento de Facebook, porque todavía no usaba el WhatsApp, que era donde hay volquetes con cosas, ¿entendés? En la esquina tal hay un volquete con madera. El Easy gratis. Muy bueno. Acá te mata por un palet, no. No, ya. Pero bueno, pero circulan acá las cosas también. Hay muchas ferias de cosas gratis, hay mucha movida. Eso hace la red. Claro. La red. Sí. Y cuando... deciden, digamos, o empiezan a soñar, vos estás en pareja con Leo, ¿es algo que le pasa a los dos al mismo tiempo o uno contás? Porque eso es un tema, a veces no todos quieren lo mismo. Nosotros nos conocimos y empezamos a soñar con irnos. Creo que en realidad nos conocimos para irnos. O sea, tuvieron la suerte de encontrarse en la misma. No creo en la suerte. Ah, bueno, listo. ¿Cómo lo llamarías? La correspondencia, claro. Sí. Bueno, o sea, hasta poético. Bueno, vamos a comer un rato, cortamos un rato y seguimos después de este día. Ahí está Marisa, que la encuentran sus fans. Mucha gente la saluda, sé que ya la conocen de acá. Y estamos por ir a comprar la verdura. Vamos a hacer un paneo por acá. Tenemos de todo. De todo. Todo lo que necesitas lo podés encontrar acá.
Acá, por ejemplo, estamos en la plena calle. Esta es la calle que la cortan y ponen mesas y la feria y la mitad son puestos. Bueno, Marisa, nos vinimos a la Verdu. A la Verdu a comprar porque hoy a la noche vamos a hacer un guiso de lentejas y me falta batata. Esa. ¿Y batata? ¿Esto es verdura común, es verdura orgánica? Es verdura orgánica. Esta okay. Es parte de una cadena, una familia que cultiva desde hace muchos años acá en Las Tapias. Y bueno, tienen cajón de verdura, pero o sea, venden por semana cajones hechos. Y están también en las plazas. Ah. En la plaza de acá, en la plaza de Merlo, en la de Mino Clavero, ahí están muchos lugares. ¿Y esa es la calle? O sea, que la cortan. Esta la cortan los días de feria, pero claro. Después en la semana se circula. Y ahí está Humano. ¿Humano qué es? Ahí te saludan. Sí. Humano es un localcito, ¿no? Humano es un localcito que es una cooperativa también de artesanos. Sí. En donde hay artesanías de muchos y se van turnando, creo, para la atención y está abierto y tiene cosas muy lindas, a buen precio. Ah, bueno, vamos a entrar, vamos a entrar. Dale, sí. Vamos a entrar. Dame un minuto que compro la verdura. Dale, 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 dale. ¿Banana? Entramos como en una parte de alimentos, de dietética, ¿no? Sí, porque todo también orgánico o agroecológico y de cooperativas, ¿ves? Claro. Hidromiel. Miel, tienen vinagres, tienen quesos artesanales. ¿Y esta acá tenés como una parte de cosmética? ¿Cosmética? Todo hecho, digamos, por gente por acá. De la zona, sanos. Por eso está buenísimo, porque si un día no está la feria, te venís acá y... Claro, es como la feria metida dentro claro. De un local. Sí. Mira esta, qué linda. Ah, bueno, es una paquetería. Es una bacha para el baño. Sí. Bueno, yo puedo aprovechar para comprar algún regalito para Río. Dale. Aquí está. Porque veo que hay cositas. Sí. Así no vuelvo con la mano vacía de la gira de entrevistas. Siempre se lo recibe mejor a uno si viene con algo. Miren, acá hay cositas de mate. Tenés la biblioteca. A ver si habrá algún cuentito ahí de niños, vamos. Salimos, tenemos los regalitos de rigor. Gracias, ahí nos espera Leo. Bueno, nos despedimos de la Feria de las Rosas. Era un tumulto hermoso, la verdad, un hermoso despelote. Gracias, Nico, por hacernos de cámara. Por favor. Lo dio todo. Gracias. Y bueno, nos despedimos. Vamos un poquito de tranquilidad ahora. Vamos para lo de Marisa, cocinar algo, pensar algo para la noche y relajar un poquito, disfrutar y compartir también, que no todo es video en la vida, viejo. Así amanecimos hoy en el motorhome, ahí dormimos. Enfrente de lo de Marisa, ahí tapándole el camino a Marisa, porque era el único lugar más o menos plano que encontramos. Imagínense acá, plena montaña, y fue lo que encontramos ahí, cruzar el camper. Miren las montañas ahí de fondo, acá donde vive Marisa. Amanecer acá siempre,
cómo te puede cambiar la vida, ¿no? Súper agradecido acá de este experimento que hicimos con Marisa. Ahora vamos a mostrar un poquito, un puntillazo de su casa, pero está el otro video que te invito a verlo, que le hice en la entrevista, mostramos todo este lugar hermoso que tiene. Y Marisa me dice, ¿y por qué no te hago una entrevista yo para el canal? Así que voy a entrar ahí y me va a hacer una entrevista. Vamos a ver por dónde vamos, por dónde nos metemos. Hermoso. Muy agradecido. Ahora está saliendo el sol, increíble. Miren, acá tiene unos puentecitos maravillosos. Todo esto es un... Es un mini recorrido, porque en el video que te recomiendo ver está la casa de Marisa, los alrededores, su historia de superación. Miren acá, qué lindo que es. Sentarse acá a la mañana. Sin ese camper, obviamente. Eso está ahora. Bueno. ¿Se puede? Paso, ¿eh? Bueno. Llegando. Acá Marisa se está preparando para la entrevista. Miren qué linda casa, qué lindo ambiente. Qué linda ventana. Acá tenemos el fueguito. Y bueno, voy a hacer un paneo general, Marisa, acá de tu... Vos dale. De este laboratorio que tenés también, que es la cocina. Y todo esto, de todo esto hablamos en el video, en la entrevista que le hice a Marisa. Y hoy me toca a mí. Me toca la entrevista a mí. Así que, ¿yo dónde me voy a sentar? Yo acá. Y vos acá. Excelente. Entonces me voy a sentar acá, voy a tomar lugar y voy a cortar este video. Y esta charla sigue en el canal de Marisa. Ahí está. Ahí nos vemos. Bueno, gracias Marisa por coparte en esta nueva propuesta del canal. Gracias totales. Quería decirte que si querés ver el primer video, la primera entrevista que le hice a Marisa, en donde sí estuvimos en su casa, en los alrededores, profundiza en su historia, en la descripción te dejo el enlace. Por otro lado, hay muchos videitos para ver. Marisa me hizo una entrevista muy linda, muy sensible, la verdad, como es Marisa. Y esa entrevista que está en su canal, te dejo el enlace también en la descripción. ¿Cuántos videitos que tenés para ver? Pero te aseguro que van a sumarte y sumarte en este proceso de transformación. Que si estás acá es porque hay algo que querés cambiar, porque todo esto tiene que ver con eso, con la transformación. Y Marisa, repito, ¿cuántas veces vas a decir Marisa? Lo voy a decir mucho. Tiene una propuesta. Primero, tiene un canal de YouTube, que te invito a seguirla. Segundo, tiene Casa Oniria, que es todo su espacio en donde está su casa, y tiene una casa de huéspedes en la que podés ir a visitarla, a compartir, a hospedarte. Y además tiene una propuesta que se llama Renace, muy interesante, que ella te la va a poder contar mucho mejor que yo. Entonces, si te interesa, mira, Renace, en la descripción del video está el contacto de Marisa, le escribís y seguramente te mande toda la información. Por otro lado, otra propuesta es la de Sueños de Ruta, mi propuesta, la propuesta de Lau, de mi compañera, que es Otra Vida es Posible. Otra Vida es Posible es una herramienta para que puedas bajar tus sueños a un proyecto concreto y lo puedas sacar adelante. Tenemos la versión online y la versión presencial. Ahora voy a contarte un poquito de la versión online, que básicamente todos los meses se están armando grupos porque hay mucha gente con ganas de cambiar. Son dos encuentros virtuales en donde vamos a ser unas 10 personas. En este momento estoy acompañando al grupo de julio, el mes que viene tenemos el grupo de agosto. Y la verdad que son encuentros muy poderosos en los que básicamente hacemos eso. Bajamos tu sueño a un proyecto, armamos un plan de acción
yo te doy herramientas y te hablo desde mi experiencia, lo que me ha servido a mí, en mi experiencia, a poder llevar adelante esos sueños, esos proyectos. Y lo más importante no es lo que yo te pueda decir, sino estar en tribu, estar con gente que está en la misma, que quiere hacer un cambio, que por lo general ese cambio no se ve acompañado por su entorno, porque el entorno por lo general no entiende cuando queremos hacer un cambio tan abrupto o que se va de la tangente. Hablo del entorno como la familia, los amigos, compañeros de trabajo. Uno quiere salir de ese universo, de esa cosmovisión, de ese paradigma, y bueno, y se ve un poco solo en ese camino. Y estos encuentros lo que hacen es que uno no se sienta solo y no saben lo poderoso que es ese acompañamiento del grupo. Si querés más información de Otra Vida Es Posible en su versión online, en la descripción te dejo toda la información. Y además tenemos la versión presencial, que va a ser hermosa, que ya hicimos varias ediciones, que va a ser en las sierras de Córdoba, en Yacanto, de Calamuchita, en un lugar natural, hermoso, bello, con gente bella, un grupo de unas 20 personas, un poquito más grande, pero vamos a estar durante 4 días compartiendo la naturaleza. Todavía no tenemos la fecha exacta ni el lugar exacto, pero sabemos que en septiembre va a suceder este encuentro tan maravilloso que realmente transforma a las personas. Así que si querés información, si querés la exclusiva, escribinos al WhatsApp que está en la descripción y te mandamos la información en cuanto la tengamos, que ya se está cocinando, ya lo estamos terminando de crear. Y por último, el clásico código secreto en honor a nuestra invitada en esta nueva propuesta, Marisa, Marisa, qué bella esa sonrisa. Vos me ponés en los comentarios, Marisa, Marisa, qué bella esa sonrisa, y yo sé que llegaste hasta este punto del video. Sin mucho más, nos vemos en la próxima aventura de Sueños de Ruta.